Bueno, gente, vamos a empezar con el cafelazo de Mongolia de miércoles 25 de mayo de 2022. Y ya están preguntando por el chat si hay teto. O sea, creo que más claro no lo puedo dejar. O sea, pongo a Thor amasando pan en la portada y todavía dudáis si hay teto hoy. ¡Vámonos! Buenos días, gente. Espero que vaya todo súper bien. Espero que empiece el miércoles a tope de power. Un saludito a la gente del directo, un saludito a la gente del team diferido, que son los mejores. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que huele a pan aquí o qué? Que empezáis ya con mucha energía por la mañana. Esto que... ¿Habéis ido al médico? ¿Lo han mirado eso? No sé yo cómo os levantáis con tanta energía, ¿eh? ¿Pensando en qué? Quizás en el tráiler de Thor Love and Thunder, que ayer por la tarde estuvimos analizándolo. Bueno, estuvimos analizándolo, ¿no? Y, bueno, pues la gente le gustó mucho el martillo de Thor, sobre todo el martillo, ¿no? Fue una cosa bastante buena. ¡Ey, Caimano! Muchísimas gracias por esa suscripción, tres mesotes. Un beso muy grande, te agradezco. Teto. Muchísimas gracias, Caimano, crack. 25, qué mala rima o buena según se vea. Siempre es buena, Jota, siempre es buena. Tengo que felicitar a alguien, dice Jota Rioja. Ah, madre, te parió. Yo me levanto pensando en ti y yo en ti. ¿Lo ves aquí o no lo ves? Nos gustó el martillo de Thor, el trasero de Thor y básicamente todo Thor, todo Thor. O sea, no hay nada de Toribio, ¿eh? Pues Toribio para los amigos, sabéis que Thor viene de Toribio. No hay nada de Toribio que no os haya gustado, ¿verdad? Es un regalito para la vista. Bueno, por cierto, ya tengo la panificadora. Ahora sí, ya tengo la panificadora. Esta mañana Fluffy ha ido temprano a por ella, ¿vale? Ya tengo la panificadora. Ahora solamente me falta leerme dos libros de instrucciones así de gordos que trae. O sea, esto se me parece increíble. Voy a hacer pan el mes que viene porque... No sé, a no ser que Simbo me diga, toma, te doy mi receta, ve haciendo esta y ya aprendes luego a hacer otras cosas. ¿Has visto el libro de recetas? Sí, pero no entiendo nada. O sea, no veo una receta que diga espelta y... ¿Cuál era el otro? ¿Centeno? O espelta y... no sé qué. He visto integral, he visto sin gluten, he visto trigo, he visto no sé qué. Digo, no entiendo nada, no sé qué hay que hacer. No sé qué hay que hacer. O sea que es namequiano, está hablando namequiano. Claro, Simbo que ya entienda los robots de cocina, pues ok, pero el libro así, yo no sé. Esta tarde lo mismo me lo traigo aquí y os lo enseño para que veáis el libro de cocina. Sabes que esta tarde te voy a explicar en voz, ¿no? Vale, va. Pues tengo que apuntar. Esta tarde entras y me explicas y yo voy apuntando. Es que tengo que hacer algo. Compro algo, Simbo, o sea, si quiero hacer pan hoy, tú me dices, vale, ¿quieres hacer pan hoy? Necesitas, vete al Mercadona y compra A, B, C, D y E. Y yo voy, lo compro y hago pan hoy en directo. Lo pongo aquí de fondo. Y hacemos pan en directo. ¿Tenemos cursillo de panificación con Simbo? Yo creo que sí. Buenas noches, ¿cómo está, capitán? ¿Dónde dejaste el barco de chanquete? ¿El barco de chanquete? ¿Por qué? Jero, dices que Simbo es don robot de cocina. Ya ves. Harina, levadura, agua, sal y azúcar. Harina, levadura, agua, sal y azúcar. Bueno, yo azúcar no creo que le ponga. O muy poquita, en plan... Vale. Ya veremos. O sea, yo necesito primero los ingredientes para ir a comprarlo. Y luego los traigo aquí y Simbo me dice, vale, ahora pon este, ahora pon el otro, ahora pon el otro. Y dale a este programa. Esto que te he explicado es esto. El resto averígualo tú. Ok. Pero una introducción básica aligeraría bastante las cosas. Bueno, gente, vamos allá porque hoy lo voy a hacer en una hora. Hoy he cogido poquitas noticias, las suficientes para que estemos informados de todo y que, no se, y que el mundo no nos adelante. Pero lo voy a hacer en una hora, ¿vale? Quiero salir pronto y lo vamos a hacer en una hora. Dice, tienes que tener un dado de levadura fresca refrigerada, 2 harina de espelta, 3 harina de centeno, 4 si no quieres azúcar normal, panela. Vale. Lo demás, aceite, agua y sal. Vale. Y vinagre. O sea, que lo tendrás en casa. Una hora leches, que sí, que sí. Ya. Hoy lo tengo preparado para hacer una hora, ¿vale? O sea, hoy no os escapáis. Hoy os lo hago una hora, pero vamos, clavadísimo, ¿vale? Clavadísimo. De hecho, voy a bajar el volumen y vamos a empezar ya mismo. Venga, primero, sin vos, eso que me has puesto por ahí por el chat, copia y pégamelo en Discord o algo en privado para yo tenerlo en el teléfono y cuando vaya a comprar, pues compro lo que me has dicho. ¿Vale? También lo de aceite, agua y sal. ¿Aceite de girasol? ¿O qué? Es que está el más caro, ¿eh? Pero bueno, aceite, agua, sal y vinagre. ¿Vinagre de cuál? ¿De Jerez te vale? ¿O tiene que ser vinagre de manzana? Ok, bueno, no sé. Oliva, es el que a mí me gusta. Girasol, no, por Dios, vale, olivita, premium. Venga, gente, vamos con la primera noticia. De verdad que hoy lo hago una hora, ¿eh? Lo digo para que cuando lo hago una hora no diga la gente, oh, Dios mío, lo ha hecho una hora, ¿yo ahora qué hago el resto de la mañana? El resto de la mañana os voy a tomar por culo. Venga,
Primera noticia. Vamos con lo que ha pasado en Estados Unidos. Un suceso bastante grave. Dice, matanza en una escuela de Texas, cómo no. Cómo no, un tiroteo en un colegio de Texas. ¿Por qué Texas? Porque es el estado donde más apoyan el llevar armas, ¿no? La enmienda está a llevar armas de los cojones, ¿no? Dice, matanza en una escuela de Texas. 19 niños y dos profesores asesinados a tiros. O sea, 19 niños y dos profesores. O sea, ¿qué habrán hecho esos niños? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Un policía de Uvalde, que supongo que es el pueblo, ¿no? Porque es el Uvalde High School, ¿no? Abate al supuesto atacante de 18, como supuesto, bueno, de 18 años, que irrumpió en la primaria Rob con una pistola y un rifle. Ojo, cuidado, ¿vale? Dice, todavía sin haber digerido la matanza racista de Buffalo, Estados Unidos se ve obligado a mirar nuevamente al oscuro pozo de su violencia. El nombre de Uvalde, una pequeña y tranquila comunidad de 16.000 personas, ya ves tú, un pueblecito de 16.000 personas que no es nada. En el centro del estado de Texas, a pocos kilómetros de la frontera con México, se suma este martes a una larga lista de horrores que ha dejado la violencia armada en este país. Salvador Ramos, un joven de 18 años de esta misma localidad, entró a una escuela primaria armado con un rifle y, según el relato de las autoridades, comenzó a disparar a quien estuviera en su camino sin importar si eran niños, maestros o adultos. Maestros o adultos es lo mismo, ¿no? El saldo, o sea, no creo que haya maestros niños, pero bueno. El saldo de esa nueva masacre es de 19 niños y 2 adultos fallecidos. La policía batió al tirador dentro del centro escolar. Uvalde se suma a nombres como Columbine, Parkland o Sandy Hook, ciudades que han sido testigos de cómo las armas irrumpen en el que debería ser el sitio más seguro de todos los colegios. Recordad que los colegios tienen hasta un arco de seguridad. ¿Cómo ha podido suceder aquí? ¿Por qué nadie lo vio venir? Estas son las preguntas que se hacen los vecinos de esta localidad de mayoría hispana y donde todos se conocen. Adolfo Cruz, de 69 años, esperaba la tarde del martes a la afuera de la escuela primaria Rob. ¿Alguna noticia sobre su nieta? Elija Cruz Torre, de 10 años. Desde el mediodía nadie sabía nada de la menor. Su madre, Leandra, había ido a buscar al hospital de la ciudad, donde se atendían todos los heridos y centros cívicos, donde fueron trasladados algunos alumnos. La única esperanza que tenemos es que se la hayan llevado en la ambulancia aérea porque dieron en la radio que se llevaron a San Antonio a un adulto y una niña de 10 años. Tengo la esperanza de que sea mi nieta. Aseguraba Adolfo, originario de Uvalde. Me siento triste no solo por ella, sino por todos los niños, agregaba. Pero no hubo suerte. Leandra ha confirmado este periódico esta madrugada que la pequeña está entre las víctimas. Hasta la noche del martes, las autoridades no habían dado a conocer la lista de fallecidos. La escuela festejaba este martes el último día de clase. Padres e hijos habían acudido por la mañana a una ceremonia de fin de curso y a recoger algunos diplomas. El centro, ubicado en un extenso terreno, en medio de un barrio de casas de una sola planta de clase media-baja, solo contaba con 3 grados de segundo a cuarto de educación básica. Los alumnos tenían de 8 a 10 años. Esto es una pesadilla, afirma Mary Schumer, quien fue a esa misma escuela hace varias décadas y hoy estaba de visita en la casa de su madre frente al colegio. A unas cuadras de allí, Carlos Mendoza, conductor de camión, observaba en su móvil la última fotografía de la sobrina tal, de 10 años, la niña sonríe, bla, bla. ¿Cómo es posible que un chaval de 18 años pueda comprar armas? Mínimo debería hacer los 21, le decía Leo a su vecino. ¿Veis que ellos ni siquiera ellos encajan el problema? O sea, esto sería el resumen. Esto sería el resumen de dónde está el origen del problema, ¿no? Es esto. El problema es esto, la mentalidad. Mirad lo que dice, ¿no? El problema para ellos es que el chaval no es que llevara una pistola o es que llevara un rifle y pudiera con ella pasearse por toda la ciudad y entrar al colegio, ¿vale? Y comprar armamento y... Bueno, el problema es cómo es posible que un chaval de 18 años pueda comprar armas. Mínimo debería hacerlo a los 21. Ya está, porque si este chaval hubiera tenido 3 añitos más hasta 21, no hubiera hecho eso nunca. Porque la gente de 21 ya sabemos que le hace un chip en el cerebro automático que cambia y ya no entra en los colegios a matar. O sea, para este señor, a los 21, el problema ha solucionado. Claro, el problema ha sido que se lo han dado muy joven. Es que es así. Cuando tú eres joven, tienes instintos homicidas y entras a matar. ¿Me entendéis? Esta es la base del problema. Es la mentalidad. No es que te lo den a 18, no es que te lo den tal. Es la mentalidad. ¿Vale? A ti te parece bien, pero a los 21, ¿vale? No fue un tiroteo en una escuela de Texas, fue un día como otro cualquiera, de Chisholm. Sí, fue un martes, vamos. Pero sí adultos que no profesores, ¿cómo? Bueno, dice Mendoza y Leo viven en la calle tal, donde se originó la tragedia. Dice, a metro de ello vivía el asesino de su casa que compartía con sus abuelos maternos, Rodolfo y Celia. No le hacían nada a nadie. El sospechoso se vio involucrado en una pelea doméstica con su abuela. Él le disparó a ella. O sea, este chaval de 18 años, que 18 años ya, pues... Ya chaval, me sabe mal decirlo, porque será chaval por unas cosas, pero para llevar armas ya no es chaval, ¿vale? Este tiarrón de 18 años dispara a su abuela, ¿vale? De acuerdo con los testigos, después de disparar a su abuela en la cabeza, Ramos subió una camioneta negra y manejó escasos metros hasta la escuela. O sea, ¿cómo es posible? ¿Es posible que la abuela lo pillara saliendo con eso? ¿La abuela sabía lo que iba a hacer y cogió y mató a la abuela? Un disparo a la cabeza, ¿eh?
Los vecinos escucharon cómo la camioneta cayó en una zanja frente al centro. El sujeto salió del vehículo y saltó la cerca. Los primeros disparos comenzaron a escucharse minutos antes de las 11 y media de la mañana. Agentes del FBI y la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas están investigando qué tipo de calibre usó el tirador y dónde compró el armamento. Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas. Para ellos es todo lo mismo. ¿Vale? O sea, es el mismo pack indivisible. El alcohol lleva el tabaco y el tabaco lleva las armas, ¿vale? Igual que la ira lleva el odio al sufrimiento y el sufrimiento te lleva al lado oscuro, ¿no? Pues exactamente igual. Gret Abbott, el gobernador de Texas, fue el primero que dijo que Ramos disparó y mató de manera horrible e incomprensible a niños de dos profesores. Uno de estos ha sido identificado la noche de tal, de 44 años, quien había trabajado 17 como educadora. Ramos era un alumno de último año de Instituto de la Calidad. Cercano a la escuela de primaria, actuó solo, según los tal. Se trata de la segunda mayor matanza del colegio de Estados Unidos en la última década y te habla de otras matanzas, ¿no? De acuerdo con la versión de autoridades, varias fuerzas llegaron rápidamente al centro, incluida la patrulla fronteriza, y se fueron lo suficientemente valientes para entrar a la escuela y enfrentarse a sospechosos y neutralizarlo. Como resultado, hubo varios agentes heridos de bala. Pff, madre mía. Las autoridades del distrito escolar, el órgano que dirige tal, elevar al máximo los protocolos de seguridad. Esto después de que la escuela Rob informara al tirador activo. Tirador activo y pidieron a los padres evitar la zona. Las autoridades pidieron inicialmente a los padres no recoger a los menores inmediatamente porque consideraban que la emergencia no había terminado. Algunos vecinos indican que después del tiroteo se difundieron bulos que afirmaban que habría ataques similares y que el ataque no había actuado solo. La gente que suelta bulos, esto sí que habría que investigarlo. ¿Vale? Cuando pasa algo así, lo peor son los bulos. Sucedió, por ejemplo, también en el atentado de la Rambla de Barcelona. Adelantado a la Rambla de Barcelona, la gente empezó a hablar de bulos. Empezó a esparcir bulos, ¿vale? Eso habría que investigarlo. No en persona, boca a boca, porque es imposible, pero los que se pasan por WhatsApp y este tipo de cosas, yo sí que los investigaría. A ver quién ha empezado este bulo y por qué, ¿vale? Y seguir el rastro de ese tipo de bulos, ¿vale? Y meterle un puro gordo a la gente que empiece, que no actúas solo, que hay más tiradoras, y va a haber ataques por toda la ciudad. Eso crea caos, crea pánico, crea alarma innecesaria y... bueno, si no hubiese podido comprar con pillar una de 6 o 7 que tenga por casa, listo, dice Juan Maga. Sí, no está claro. Fue una discusión con la abuela porque le había pisado los fregados, seguramente sí. Los tejanos están de duelo por las víctimas de este crimen, sin sentido, de la comunidad de Ubalde, tal, tal. Dice Cecilia, su esposa y yo lamentamos la horrible pérdida y estamos a todos tejanos a unirse. Ha dado instrucciones al Departamento de Seguridad Pública de Texas, tal, tal, para investigar al fondo el delito. De momento no hay más información. Pero, vamos, 19 niños y dos profesores, tío. Más los heridos, claro. 18 años, ¿eh? En una escuela primaria, que él no estaba ni siquiera en esa escuela. Buenas, Manu. O sea, increíble. Increíble, en fin. Y ellos siguen pensando, pues que el problema es que, hombre, es que ¿cómo le va a dejar un niño de 16 años, 18 años en este caso, ¿vale? 18 años que se compre una arma y lleve un rifle, hombre. No, hombre, no. Lo que hay que hacer es dárselo con 21. Y ya verás cómo nos ahorramos un montón de muertes innecesarias. Hay que ser naif para pensar así. En fin. Siguiente noticia. Yolanda Díaz registra el nombre, vamos ahora con la política española, y el logo de Sumar, su plataforma política. Resulta que esto, yo no lo había entendido bien, creo, no es un partido político, sino es una plataforma. ¿Vale? Es una plataforma donde los partidos se pueden inscribir. Yo no entiendo esto de qué van las plataformas. Se supone que es una plataforma que se presentan todos juntos o algo así, o no entiendo, ¿vale? Dice, el equipo de Yolanda Díaz ha presentado una solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas para registrar el nombre y el logotipo de Sumar, la plataforma con la que la vicepresidenta segunda del gobierno lanzará su proceso de escucha, el germen de su proyecto político de cara a las próximas elecciones generales. Se trata, sin embargo, de un logo provisional. Según el equipo, también la ministra de Trabajo ha confirmado que ha solicitado un nuevo diseño. Díaz ya había registrado el pasado 18 de mayo la denominación Sumar como asociación de la Oficina del Ministerio del Interior, aunque fuentes de su entorno especificaron a este diario que el proyecto no será un partido ni exactamente una plataforma, pero que trabajan en un primer instrumento legal que facilite la adhesión de todo el que está a la izquierda del PSOE en un proyecto. A la izquierda del PSOE están todos, básicamente. En un proyecto que Díaz quiere incluso que sea más transversal. Y ya está, ¿no? Ya está. Es una noticia corta, ¿vale? Pero porque hablaremos, supongo, de Sumar, puede que veáis este logo o otros parecidos cuando salgan. Y vamos a ver de qué va esto, ¿no? Lo que habría que hacer es no dejar armas, dice Conde, ya, pero esto lo tenemos todos claro los que no estamos en Estados Unidos. Me están dando ganas de hacer un logo para New Human Project, dice Josmaca. Josmaca, para. Josmaca le dice, pues no te cortes, dice Conde. No, para. La plataforma es un pack de recursos, generalmente rustic. Por favor, para. Obi-Juan, buenas. Pues eso, vale, que lo sepáis que hay una nueva plataforma de izquierda y que hablaremos en el futuro de esto llamado Sumar. Ya veremos qué pasa con esto, ¿vale?
¿Sabes qué opinas del logo? Se lo hice yo con el Paint, dice Chisum. Pues el logo... normalito, vamos a decir, ¿vale? Normalito. No parece un logo de una plataforma política. No parece... parece más bien el logo, por ejemplo, por el tipo de letra, de la serifa y tal. Parece el logo de... puede ser de una biblioteca. Puede ser el logo de una escuela de matemáticas. Puede ser el logo, no sé, algo relacionado con alguna institución, alguna ONG, no sé. Una plataforma política, ¿vale? Yo soy más para los para las tipografías de plataformas políticas, me gusta más la sans serif o el palo seco. Pero bueno, ya estos son detalles de diseñador que no tienen que ver. En fin, que no me parece un logo para una plataforma política, pero bueno, ok, yo qué sé. Mientras no parezca una estafa piramidal, dice Chisum. Bueno, por ahí podría andar, ¿eh? Por ahí podría andar. Vale, siguiente noticia. Las autoridades de Ucrania proponen... ¿Veis cómo voy rápido? Lo hago en una hora. Las autoridades de Ucrania proponen eliminar 100 millones de libros rusos de sus bibliotecas. Cuidado que aquí ya tenemos un problema. Un problema ya más cercano a... eso sí que es nachi, ¿vale? Aquí ya esto sí que es nachi, ¿vale? Las autoridades de Ucrania proponen eliminar 100 millones de libros rusos de sus bibliotecas. No sé hasta qué punto quitar literatura es una cosa como muy democrática y muy de libertades, ¿verdad? La iniciativa, que incluye obras de propaganda rusa, pero también clásicos de la literatura universal, significaría la pérdida de la mitad de los libros del acervo público del país. ¿Vas a quitar de Tolstoy Guerra y Paz, por ejemplo? Yo qué sé, ¿no? Los libros son un arma tanto para atacar como para defenderse, dijo este lunes Oleksandra Kova, la directora del Instituto del Libro de Ucrania, en una entrevista con la agencia Interfax, en la que defendió la necesidad de retirar las bibliotecas públicas del país más de 100 millones de libros de autores rusos, entre ellos clásicos de la literatura mundial. Ante la invasión rusa de Ucrania, de la que este martes se cumplen ya 3 meses y generó, entre otras, más de 5 millones de ciudadanos desplazados, Korval afirmó lo más urgente es confiscar volúmenes que contengan narrativas imperiales y propaganda a favor de la violencia y de políticas chauvinistas prorrusas. Pero vamos a ver, es que esto es censura. No, no puedes censurar porque simplemente no te guste lo que dice. O sea, es como... yo no estoy, por ejemplo, a favor de censurar el libro de Hitler de Mein Kampf, ¿no? Mi lucha, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que hay que leerlo para entender qué es lo que no hay que hacer. Es como películas que tratan mal a minorías o que en otra época eso estaba gracioso y ahora pues no sería, ¿no? Se pueden incluir... se pueden reeditar ediciones, por ejemplo... Con una aclaración al principio de este producto incluye hechos u opiniones o sucesos que hoy en día no están bien vistos, pero en aquel momento no teníamos la conciencia social para entender por qué estaba mal. Es correcto leerlo, pero no es correcto empatizar con lo que aquí sucede, ¿no? Yo qué sé, habría que ver qué tipo de introducción hacemos, ¿no? Pero, por ejemplo, Disney quitó su película ganadora de un Oscar, El violinista del tejado y cosas así, ¿vale? Porque hablaba de la esclavitud como una cosa alegre. O sea... son cosas que pff, en fin, para mí no tiene sentido, ¿vale? Es una actitud muy nachi, sí, sí. Hace tiempo me lo leí, muy inspirador. Mierda, ya se me levanta el brazo solo. Dice, sí, sí. Bueno, David. Dice, de su cargo como director del Instituto del Libro de Ucrania, que depende del Ministerio de Cultura del país, aspira a que la literatura ideológicamente dañina de tiempos soviéticos, tanto los rusos como los ucranianos, así como libros antiucranianos, sea retirada antes del fin de año. Pero eso es como si te vas y dices tú, pues ahora yo gobierno en España, voy a irme a Cataluña y voy a quitar todos los libros que hablen de independencia de Cataluña. ¿Vale? Y aquí quieren quitar libros de autores rusos simplemente porque son de autores rusos. Y si el hombre es un autor ruso, vamos a imaginar Tolstoy, ¿vale? Imaginemos que Tolstoy era gran fan de Ucrania, súper enamorado de Ucrania y de la cultura ucraniana y odiaba a Rusia. Pero es ruso. Y se le conoce como un autor ruso. ¿Lo vas a quitar también? ¿O vas a tener que analizar el background de cada autor para ver si lo quitas o no? Si te cae bien, lo dejo. Si no te cae bien, lo quitas. ¿O cómo va esto? No tiene ningún sentido. Repito, eliminemos a Antonio Machado, que era un puto pederasta, ¿vale? Que se enamoró de una niña de 13 años y se comprometió con ella para casarse. Con 13 años. La niña. Él no. Él tenía 40 y pico. Una niña de 13 años, ¿eh? O sea, lo que hacen hoy los árabes que nos llevamos las manos a la cabeza, algunos, nos llevamos las manos a la cabeza, pues eso lo hizo Antonio Machado. Si no recuerdo mal, ¿vale? El dúo dinámico cantaba 15 años tiene mi amor. Ellos no tenían 15 años. Spoiler. ¿Vale? O sea, ¿lo censuramos al dúo dinámico? O sea, ¿me entiendes? Hay ciertas cosas que, en fin, son cosas de la época, estaban bien aceptadas y ahora lo correcto es conocerlo y llevarnos la mano a la cabeza. Conocerlo y llevarnos la mano a la cabeza. Porque entonces, por ejemplo, no podríamos ver nada de historia del mundo. Porque como suceden cosas horribles, no veamos nada de historia del mundo. ¿No? Vamos a cerrar los campos de concentración de Auschwitz.
para no llevarnos las manos a la cabeza de los horrores. Es que ahí se hacían horrores, no pueden estar abiertos. A ver, abiertos están, pero en forma de museo, con una aclaración, con una explicación, para que la humanidad aprenda y no volvamos a caer los mismos errores, que eso tiene que existir. Pues bueno, ya estamos aquí con las cositas nachis, ¿no? De todos modos, a pesar de la fuerte oposición que una medida semejante a Manitou pueda generar, Kolbá sostiene que en una segunda ronda también debería ser retirado el libro de autores contemporáneos rusos publicados después del 91, inclusive aquellos de género como la novela romántica, la historia detective o libros infantiles. O sea, ya también va a quitar cosas de fantasía, ¿vale? Novelas románticas, ¿son rusas? Fuera. ¿Por qué? Porque son rusas, ¿vale? La historia, esto es muy... ¿Xenófobo es? Sí, xenófobo, ¿no? Miedo a los extranjeros, ¿no? Esto es muy xenófobo, ¿no? Es ruso, fuera, ¿vale? Las historias de detectives, ¿son rusas? Fuera también. Los libros infantiles, ¿rusos? A tu puta casa. ¿Sabes? Y ya está. Esto es tremendamente nazi, ¿no? También apuntó contra obras consideradas clásicos de la literatura. Yo lo que he dicho, tío, a Ucrania se le está yendo de las manos. Se ha visto tan arropados por la comunidad internacional, tan arropados, que se han gustado a sí mismos. Y esto es como el que... ¿Habéis visto alguna vez en los semáforos los que hacen malabares? Vale, que se supone que el semáforo se pone en rojo para los coches. Ellos salen al paso de cebra. Venga, malabares, pim, pam, pum, gracias. Adiós, venga, dinero, ¿no? Y luego se ponen verde y los coches se piran, pero han dado tiempo a pasar por todo eso, ¿no? Hay veces que le está saliendo tan bien y tiene tanto público y se están gustando tanto que continúan. ¿Y qué pasa? Que el semáforo se pone en verde, los coches empiezan a pasar y él dice, ¡ay, ay, ay! No se lo ha visto alguna vez, ¿vale? No se lo ha visto alguna vez. Pero no les da tiempo ni a pedir dinero. Ha hecho una ronda de malabares súper tal para nada, ¿vale? Entonces, pues lo mismo le está pasando a los ucranianos. Se están gustando tanto que han dicho, ah, pues tiremos para adelante. Tiremos para adelante, ¿vale? Mari dice, buenos días, el saber no gusta el poder. Buena frase. La conoció con 13 años y tuvieron que esperar a que tuviera edad para poder casarse. Wikipedia dice Conde, sí, pero la conoció con 13 años, Conde, se enamoró de una niña de 13 años, Conde, o sea, no ocultemos la pedofilia que hay detrás, ¿vale? Yo no conozco a ninguna niña de 13 años y digo, voy a esperar a que tenga 15 para casarme con ella, oh, qué rica, ¿verdad que no? O sea, si yo digo eso, ¿yo a dónde voy, ¿A dónde voy, A la cárcel a que me violen. Pues Antonio Machado no, ¿vale? Antonio Machado de puta madre, ¿vale? Que no pasa nada, como literato está muy bien, pero era un puto pederasta, tío. O sea, ¿os gusta? Bien, murió a los 18. ¿La niña murió a los 18? La culpa de los padres de la niña que la vestían como puta. Totalmente. ¿Quién le ocurriría a los padres vestir tan provocativa a la niña de 13 años? Se casaron en 1909 y murió ella de tuberculosis tres años después. Ah, vale. Que sí, que no lo defiendo, dice Conde. Vale, o sea, que la historia es corta. Él se enamora de ella a 13 años, espera a que tenga, creo que fue 15 o 16 para casarse, se casaron y ella muere a los 3 años después con tuberculosis. Pero él se estaba enamorando de una niña de 13 años, tío. O sea, es que es así, ¿vale? Un señor de 40. No sé, de 40 o no sé qué edad tenía, ¿vale? Me da igual, ¿eh? Con que tuviera 20 ya me da asco. O 20, 18, tío. Una niña de 13 años. O sea, ¿cómo es una niña de 13 años? No tiene ni siquiera apariencia de mujer, tiene apariencia de niña. De niña. Eran otros tiempos, con 16 eran madres, con 13 estaban para casar, dice Jota. A ver, Jota, con 13 no estaban para casar porque la ley no lo permitía, o sea, que déjate de rollo. Con 16 eran madres porque 16 era la edad legal para pim, pam, pum. Venga, vámonos, ¿sabes? Pero bueno. En fin, seguimos leyendo. Y también apuntó contra otras obras consideradas clásicas de la literatura, como las de Pushkin, Dostoyevsky o Tolstoy, cuyo libro más conocido es irónicamente la novela antibélica Guerra y Paz. Para Kobal no es cierto que se trate de libros en el pináculo de la literatura mundial, creencia que atribuye a la inclusión en las currículas escolares. Es un requisito evidente de nuestro tiempo, argumentó. Según la directora del Instituto del Libro, se trata de libros muy dañinos que pueden afectar a punto de vista de la gente, por lo que su opinión personal es que habría que retirarlo de las bibliotecas públicas, de las escuelas y en todo caso ser estudiados por expertos. O sea, me parece una visión súper nazi lo de esta tía, me está dejando... La edad legal eran 14. Ay, Dios mío. Dice, si son 13 para casar, con 13 ya están para cambiar. La edad ideal de matrimonio son los 5, ay, Dios mío. Tenía 34 años y ya 15. Vale, 34. Solo 20 años de diferencia. Yo me he liado con más diferencia de edad. Sí, sí, el problema es la menoría de edad. No seáis cabrones. No lo lleváis a otro terreno de la diferencia de edad. Tú puedes tener 30 y te casas con una persona de 90, ¿vale? Me parece de puta madre. Vale, hay 60 años de diferencia que tú lo disfrutes con salud, con la que pueda que te quede. Pero el problema es... ¿vale? En fin, Psycho es un revisionista, que no lo jodan. Pero no, hombre, no, que no eran 14.
De llevarse a cabo, la retirada de obras de propaganda rusa reducirían los catálogos de las bibliotecas públicas en unos 100 millones de volúmenes, lo que representa la mitad del total. De acuerdo con Interfax, el ministro de Cultura de Ucrania está trabajando en la retirada de las obras clasificadas como propaganda prorrusa de las bibliotecas, que serían catalogadas como papel de desecho. Para justificar la censura, Corval afirmó que durante la guerra no es recomendable que existan acceso a volúmenes con connotaciones ideológicas cuyos autores adopten posturas anti-ucranianas, ya que podrían empujar a los lectores a aprobar estas posiciones. Y bueno, no hace falta ver más, pero ojo con esta mujer, que va aquí de Ágata Ruiz de la Prada. ¡Ágata! ¿Vale? Y de repente te revienta de lo nachi que es, ¿eh? O sea, increíble el titular, ¿eh? Que se van a quitar de en medio todos los libros rusos. Le suda el toto torero ella, ¿eh? Dice David, los libros de Tolstoy hay que quemarlos porque son un golazo, nunca me leí uno entero. Bueno, pero vamos a dejar de quemar libros, por favor. A ver, yo no me fío de ningún estado, de ningún gobierno, de ningún país que tenga ninguna tradición relacionada con quemar conocimiento. En forma de libro, en forma de película, en general, la censura, no estoy a favor de ninguna, ¿vale? En fin, siguiente noticia. El BBVA, ¿vale? El Banco Bilbao, Vizcaya, Argentaria, afirma que los baby boomers, que son la generación básicamente de nuestros padres, sin ahorros, necesitarán vender sus casas. Ojo que el BBVA dice, oye, ¿eres un baby boomer? Sí. Pues resulta que si no tienes ahorros, vas a tener que vender tu casa. Eso es lo que se viene. Eso es lo que se viene. ¿Vale? ¿Hace que Aria va a subirse? Ha subido sin problema. O sea, eso es lo que se viene, ¿vale? Dice el presidente del foro del Instituto BBVA de Pensiones, José Antonio Arce, ha advertido que las pensiones de seguridad social para los baby boomers entre el 46 y el 64 no van a ser suficientes para que lleguen al final de mes, y si no han ahorrado para la vejez tendrán que vender sus viviendas. En un encuentro de Deusto Business Aluminum bajo el título Pensiones y ahorro a largo plazo del contexto actual, el responsable de análisis económico del BBVA, Rafael Domenech, junto con Antonio Arce, ha coincidido que es la urgencia de adoptar medidas encaminadas a garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en lo que los cambios adelantados parecen insuficientes. Yo siempre me pregunto, ¿cómo puedo ahorrar para mi pensión? ¿Cómo puedo ahorrar para mi pensión cobrando un sueldo medio o bajo? ¿Vale? ¿Cómo ahorras, tío? O sea, no tendrías que irte de vacaciones, no tendrías que comprarte caprichos, cenar fuera de casa, olvídate, irte al cine de vez en cuando, pues ya casi que tampoco, evidentemente no comprarte un coche, la hipoteca pequeñica, ¿sabes? Sí, poquito a poquito, pues lo mismo, puedes llegar a tener un ahorro suficiente para que cuando te jubiles a los 67, ponerte 100 euros extra al mes, ¿eh? Pum, 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 y ya está, ¿no? O sea, todo el mundo debería seguir o usar el Bipensar, que es el Bipensar, Macharly. Mi puto banco, dice Simbo, sí, sí. Conde dice, va, ese no me conoce, tiraré de la pensión de mi madre y alquilaré habitaciones, dice Conde. Vender viviendas, pero ¿a quién? Si aquí no va a tener dinero ni el tato, ya. Dice, los economistas, o sea, una de las cosas que estuve analizando el otro día era la pirámide poblacional. Cuando estuvo aquí mi madre estuvimos hablando de la pirámide poblacional y estuvimos comentando que llegará un momento en el que la pirámide poblacional estará invertida, ¿vale? Las pirámides poblacionales son normalmente así en una población creciente, ¿no? En la que hay mucha gente recién nacida, un poquito menos de gente joven, un poquito menos de gente adulta y muy poquito de gente vieja, ¿no? El problema es que para mantener eso, los bebés, según van subiendo, ¿vale? La pirámide es más ancha. Entonces, tiene que también ensancharse la base. Tienen que ir naciendo cada vez más, ¿no? Es exponencial, ¿no? Pa, 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 pa. Entonces, los baby boom son los que produjeron el ancho más grande y a partir de ahí empezaron a dejar de tener hijos y generaciones posteriores, incluida la mía, dejamos de tener hijos, ¿no? Entonces, llegará un momento en el que habrá tantas casas que habrá una oferta de la puta hostia y las casas serán como un bien que sobra. Que sobra, plan, casas por cuatro duros, ¿no? Pero claro, estarán en unas condiciones deplorables porque nadie habrá invertido durante décadas dinero en ellas y estarán en la puta mierda. Entonces, vamos a ver qué pasa con eso, ¿eh? La doctrina de 1984 de Orwell. Se llama Bipensar, Macharly, no me acuerdo. Lo de la pirámide invertida se lleva hablando 20 años y todavía no ha ocurrido porque la gente no incluía la inmigración. Claro, la inmigración... Nosotros estamos alimentando nuestra pirámide a través de inmigrantes que vienen de otros países y se meten dentro de la sociedad española. Entonces, crece, ¿vale? Crece sin nacimientos, crece la... Pero claro, porque en otros sitios no paran de tener hijos y alimentan las pirámides poblacionales de otros países.
Si no nos dejan casarnos con 15, ¿cómo vamos a tener una familia? Como acá, ya ves. Un sistema de jubilación de capitalización no necesita de esa pirámide. Ya ahí me pierdo, Tich. Dice, los economistas del BBVA han abogado por afrontar ya una reforma profunda de las pensiones orientadas a lo que llevan haciendo países como Suecia o Noruega hace 30 años y han lamentado la insuficiencia de ahorros de los españoles para la vejez. ERCE ha opinado que en España la pensión inicial supone alrededor del 80% del último salario y en algunos casos puede ser cerca del 100%, y aún así hay millones de pensionistas que necesitan complementos de 300 euros al mes para poder terminar el mes. Es que depende de dónde vivas. Porque, por ejemplo, yo aquí viviendo en Valencia, la pensión mínima no contributiva son 400 euros al mes, ¿no? Pues con 400 euros al mes, si yo no tuviera hipoteca o yo no tuviera que pagar un coche de alquiler o transporte o algo así, ¿vale? Si yo simplemente tuviera que pagar la luz, el agua, el gas y la comida, con 400 euros al mes yo podría vivir. No es, no bien, evidentemente, sería subsistir, ¿no? Lo justo, olvídate de Netflix, olvídate de ciertas cosas, pero pagaría la luz, el agua, el gas e internet y comprarme la comida todos los meses, ¿vale? Eso, con 400 euros por lo menos llegaría. Pero yo imagino que vive en un sitio como Madrid o algo así, donde la vida es tremenda, o Barcelona, que es tremendamente más cara que Valencia, y digo, hostia, con 400 euros te comes un pedazo de mojón y ya tienes que ir a las monjitas a que te den la compra de la semana porque tú solo no llegas, ¿vale? Dice Simbo, hay un simulador de pensiones futuras oficial de la Seguridad Social. A mí me habla de una pensión que ojalá la cobrara ahora. Por muchas subidas del IPC e historia, no veo esa cantidad. Ah, sí. Sé que voy a pedirle a Juan Ramón Rayo, un genio de Nuevo Mundo, que haga un directo contigo para que discutan sobre eso. Juan Ramón Rayo, Teach, me parece un... No sé cómo decirlo, ¿vale? Pero... No sé cómo decirlo. No, mejor no le digas nada, Teach. Que no... No creo que estemos en la misma onda Juan Ramón Rayo y yo, ¿vale? Ya te lo digo. Teach, ¿vale? Los que veis a Juan Ramón Rayo, ahora entiendo muchas cosas. Juan Ramón Rayo es neoliberalismo puro y duro, ¿vale? O sea, en plan, la economía es lo primero y es lo único, ¿vale? ¿Harías un directo con Juan Ramón Rayo? No, Teach, ya te digo yo que no. O sea, yo un directo con una persona con una tendencia neoliberal extrema rollo estadounidense, no lo veo. ¿Vale? No lo veo. Y lo peor de todo es que esa gente abanderan las causas de izquierda. Dicen, no, es que la izquierda, yo soy auténtica izquierda, no sé qué, no sé cuánto. No sé, van repartiendo carnet de izquierda, no sé. En fin, que no, Teach. O sea, me parece muy bien que tú, desde tu punto de vista, Juan Ramón Rayo esté para comerle los huevos. Pero a mí no, yo lo siento, pero he llegado a un punto en el que Juan Ramón Rayo, pues no lo trago, y en la forma de pensamiento que tiene él y otros como él, no los trago. No los trago porque hablan de economía sin conocimiento de la sociedad. Hablan de economía como si fuera un animal que lo tienes enjaulado y lo puedes alimentar, lo puedes matar de hambre, le puedes pinchar algo, ¿sabes? Es como algo que tú, con lo que tú puedes experimentar la economía. Y la economía hace que sufra la población. Entonces yo no puedo entender la economía sin saber lo que le está pasando a la población. Por tanto, el neoliberalismo para mí ya no tiene sentido. Porque el neoliberalismo es dejar que la economía se regule solo. El mercado se regula solo. Cosa que está demostradísimo ya que no. Pero ahí lo dejamos. Y si fuera verdad que el mercado se regula solo, imagínate, hace falta tanto tiempo para que eso suceda, ¿vale? Hace falta tanto tiempo para que eso suceda que mientras la gente por en medio sufre, y sufre mucho, tiran a la gente de sus pisos, mucha gente se queda en paro, otra gente se suicida porque no tiene para darle de comer a sus hijos, otros están recogiendo basura, otros están viviendo en la calle, mucha gente sufriendo, ¿vale? Solo por comprobar la puta mierda de la teoría de que la economía al final se regula sola. Hombre, déjala que se va a terminar regulando. ¡Se va a regular! ¡Déjala que se termine regulando! ¡Pero suéltala ya! ¡Que no! ¡Que es que se regula sola! ¿Vale? O sea, por favor. Vamos a dejar de aplaudir, ¿vale? A gente neoliberal como Juan Ramón Rayo y sucedáneos. Por favor, tíos. ¿Vale? Por favor, tíos. O sea, pensad que esa gente tiene mogollón de seguidores de ultraderecha. Siempre os he dicho, una persona es un influencer, un streamer, un youtuber, lo que sea, ¿vale? Es el equivalente a la gente que le sigue. Pensad, yo soy neoliberal, perfecto, Teach, me encanta. Pensad que una persona, ¿vale? Un influencer, cuando tiene seguidores, por ejemplo, de ultraderecha, como le pasa a Juan Ramón Rayo, a un tío blancotero y todo este tipo de gente, ¿vale? Cuando tienen seguidores de ultraderecha, pensad qué tipo de lenguaje, qué tipo de discurso, qué tipo de mensaje están dando para atraer a seguidores de ultraderecha. Y no le hacen asco a esos seguidores, ¿vale? Porque si yo de la noche a la mañana empiezo a lanzar un discurso que atrae a ultraderecha y yo me veo gente de ultraderecha en el chat soltando mensajes de ultraderecha, yo empezaré aquí a cagarme en todo de gente de ultraderecha para que se piren.
pero esa gente no lo hacen. ¿Por qué? Porque viven de atraer a ese sector. Han descubierto ahí que hay un nicho de público y siguen atrayéndolo. Entonces, no os fiéis de gente que tenga un sector de audiencia extremista, ¿vale? Yo siempre os animo a que no me hagáis caso a mí ni a nadie, ¿vale? Sino que simplemente tengáis un punto de vista analítico y crítico. Decir, oye, voy a analizar esto que me está diciendo, voy a ponerlo en contraposición con otras personas que digan lo contrario, voy a ver qué pasa, ¿vale? Entonces, mis ideas son de todos los días equivocarme, descubrir nuevos puntos de vista e ir sopesando y haciendo como una especie de, ¿vale? De globito y tal. Y aún así siempre estar equivocado y siempre descubrir algo nuevo y lo traigo aquí, volvemos a hablarlo y retroalimentamos nuestras ideas para que cada vez sean más perfectas y vamos puliéndolas, ¿vale? Las ideas son imperfectas siempre y hay que irlas puliendo. No te puedes enrocar en una idea de decir el neoliberal, por ejemplo, el neoliberalismo, ¿no? El neoliberalismo es así, la economía es así y ya está. Y se regula sola y su puta madre y no me muevo de aquí, ¿no? Entonces, ¿vale? Hay que pulir asperezas y hay que limarlo y tal. Y yo cuando veo a esta gente, pues no, la verdad es que no. Mari dice, es que lo de invertir la vivienda para el futuro para un trabajador es una entelequia. Lo más justo para un trabajador sería pagar un alquiler acorde a su sueldo y vivir más tranquilo, no con la soga al cuello todos los meses. Claro, Mari, pero piensa una cosa. Vivimos en un momento de la sociedad que es muy raro porque una hipoteca debería ser más caro, pero como una inversión para el futuro, al final te termina compensando porque tienes dinero ahí guardado en forma de un bien, ¿no? Que es la vivienda. Y el alquiler debería ser tremendamente barato, pero el dinero es un gasto, se convierte en gasto, no en inversión. Entonces, si el alquiler fuera, por ejemplo, la mitad que una hipoteca, tú dirías, ok, una hipoteca son 500 euros y un alquiler son 250. Nada más que me puedo permitir vivir de alquiler, porque no me puedo permitir la hipoteca. Pero es al revés. Yo lo he dicho muchas veces, mi último alquiler eran 725 euros al mes. Una barbaridad. Yo ahora pago cerca de 400 euros de hipoteca. Casi la mitad. Al revés, ¿eh? Y porque yo he escogido una hipoteca a 25 años fija. Si yo coger variable y a 40 años, me la ponían a 199 la hipoteca al mes, ¿eh? Lo que pasa es que yo no quería estar 40 años, tío. Toda la puta vida pagando hipoteca, ¿vale? Entonces, no os digo que me hagáis caso con esto. Digo que simplemente, ¿vale? No cojáis a una persona como si fuera un puto gurú y seguirlo hasta la muerte, porque ese tipo de gente que los tienes como gurú, mañana cambia el mensaje y dice que hay que quemar libros de Rusia y tú ya, como lo tienes aquí afianzado como un puto gurú, todo lo que diga esa persona va a misa. Yo no es lo que intento transmitir aquí, gente. Pensamiento crítico y visión analítica. Apoteca, Lufega, va, sí. A ver qué estáis hablando por ahí. Yo cuando sea mayor me casaré con una niña de 16 años para que me mantenga y me limpie el culete. Sí, eso es bueno. Bueno, ya está Conde hablando con Teach de economía. Voy a seguir para adelante, ¿vale? Bueno, estábamos hablando de que este hombre del BBVA ha dicho que los baby boomers sin ahorro van a tener que vender sus casas, ¿vale? Básicamente el resumen es que no van a tener dinero con la pensión que les va a quedar para poder mantenerse y tendrán una propiedad, porque los baby boomers pues, casi todos tienen casa, ¿no? Porque fue una tendencia de la época, ¿no? Entonces, pues, van a tener que venderla para tener dinero para poder comer, ¿no? Es lo que está diciendo, ¿no? Dice, Erce ha opinado que España, la pensión inicial supone alrededor del 80% del último salario, bueno, eso ya lo hemos leído. Pronto habrá muchos más millones, ya que todos los baby boomers que no han ahorrado para las jubilaciones necesitarán complemento de sus pensiones de 400-500 euros al mes para llegar a final de mes. La Seguridad Social podrá darles el 80% de su base reguladora de su pensión, pero les va a dar una pensión insuficiente, no puede hacerlo mejor. Y bastante bueno será que, a costa de un déficit enorme, lo siga haciendo como hasta ahora, ha afirmado. Como solución, ha abogado por plantear una vez o una vez y media el PIB de ahorro provisional. A su entender, es más fácil ahorrar cantidades insignificantes cada mes en 30 años para acabar con entre el principal rendimiento. Sí, espérate, porque este tío es un cachondo. Dice, a su entender, es muy fácil ahorrar, ¿vale? A su entender, al entender de un tío que estará cobrando una puta millonada al mes, este tío, ¿vale? Este señor, que con su pluma, con su pajarita, ¿vale? Con su pensamiento, que estará cobrando una puta leña, ¿vale? A su entender, un pensionista, ¿vale? Es mucho más fácil ahorrar cantidades insignificantes, que no sé cuánto piensa él que es insignificante, durante 30 años para acabar entre el principal y el rendimiento un capitalio de 60 o 70 mil euros para la víspera de la jubilación, que serían unos 300 euros al mes de por vida. Vamos a ver cuánto es eso. Vamos a ver, calculadora. Calculadora de Windows. Vale, tengo abierta la calculadora de Windows.
me dice que tengo que ahorrar 60 o 70 mil. Voy a coger lo mínimo, 60 mil entre 12. Uy, no me sale entre 12. A ver, quita esto. No, joder. Otra vez me ha salido mal. 60 mil. No lo estáis viendo, ¿vale? Pero yo sí. Entre 12. 5.000 euros al año me dice que tengo que ahorrar, ¿vale? Entre 12, vamos a ver cuánto es al mes. Me dice que tengo que ahorrar 416 euros al mes, ¿vale? 416 euros al mes. Este señor de aquí arriba, acaba de decir que para él sería mucho más fácil si vosotros ahorrarais, vosotros y vosotras, ahorrarais 416 euros al mes, una cantidad insignificante, ¿vale? Insignificante, para poder llegar durante 30 años, para poder llegar a la vejez con 60.000 o 70.000, en este caso 60.000 euros para la pensión. Y así tendríais 300 euros al mes para el resto de vuestra vida. ¿Me entendéis? ¿Por qué no hacéis esto? O sea, esto es el neoliberalismo. Esto es el capitalismo voraz. Esto es lo que esta gente no entiende. ¿Vale? Esto es lo que esta gente no entiende. Esta gente son los que piensan que si tú no ganas más dinero es porque tú no quieres. Que si tú cobras 900 euros al mes es porque tú has elegido eso. ¿Vale? Piensan que todo es una puta elección. Que tú te has conformado, que tú eres una persona conformista, que eres una persona vaga, ¿vale? Este tipo de cosas, que te gusta depender de la paguita de papá Estado. Esto es este tipo de gente. Esto es este tipo de gente, ¿vale? Con su pajarita y su pluma y su peinado súper fancy, ¿vale? Pues este es el rollo. 416 euros al mes, dice este señor, que tenemos que ahorrar, ¿vale? Para poder llegar bien a la pensión, por favor. O sea, ¿cómo es que no ahorrar? O sea, yo tengo ahora 39, voy a cumplir 39 años, ¿no? Tendría que estar hasta los 69 ahorrando 416 euros al mes. O sea, es otra hipoteca. Tendría que tener yo dos hipotecas, una para pagar esta casa y otra para poder tener ahorro cuando llegue a la pensión. ¿De dónde saco la segunda hipoteca exactamente? O sea, este señor creo que no está, no lo tiene. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, ¿cuánto dinero necesitaría yo ganar al mes para yo poder ahorrar 400 pavos al mes? Ahorrarlos, ¿eh? Que no te puedes ir ni de vacaciones ni nada. O sea, si ya ahorras para irte de vacaciones, no estoy hablando de gente que tenga un sueldo de puta madre, ¿vale? Pero estamos hablando que la mayoría es clase baja. Clase baja es menos de 55.000 euros al año. No tiene sentido, tío. A ver... Machara dice, al tema de este señor debería ver lo que dijo Antonio Banderas en El Hormiguero el otro día, creo que vas a flipar. Antonio, bueno. No sé Antonio Banderas de qué pie cogea, la verdad. Yo desde que lo veo con el Cristo del Gran Poder en Málaga, yo ya me queda un poco regular, pero bueno. Entiendo que tiene que haber de todo. Pero vamos, no sé lo que dijo. No sé lo que dijo. 416 euros al mes. Antonio Banderas es neoliberal también. No sé por qué no me sorprende con las mansiones, los yates y los viajes a Miami y a Hollywood. No sé por qué. Un tío cuando tiene dinero, un tío que ha salido de Andalucía. Pero bueno, será señorito andaluz, supongo. En fin. Siguiente noticia. La policía descubre otros 600 falsos vacunados de COVID, entre ellos Verónica Echegui. Verónica Echegui, no sé quién es. Ahora vamos a verlo. Me suena su nombre de algo. No sé si es política, es actriz, no sé quién es. Vale, ahora vamos a verlo. Cuatro detenidos más del entramado criminal que proporcionaba pasaportes COVID falsos. Cuatro nuevos detenidos ya son 11 y 600 personas más investigadas por obtener lícitamente la pauta completa de vacunación. Ya son un total de 2.200 las inscripciones fraudulentas en el Registro Nacional de Vacunación. Agentes de la Policía Nacional continúan la investigación contra el entramado criminal que proporcionaba pasaportes COVID falsos. Una nueva fase en el marco de la operación Jenner ha permitido además reconocer la utilización de nuevas claves personal sanitario que permitía el acceso al sistema. O sea, hay personal sanitario que está usando sus verificaciones para cambiar esto, ¿vale? No es la Chacha Dolona, dice Lufe Gafa, ni idea. Actriz, vale. Ya ha trascendido que algunos de los nombres implicados en esta ocasión, la actriz Verónica Echegui, reciente ganadora del Goya, el mejor corto de ficción, y Abraham García, ganador de la edición 2014 del reality Supervivientes, figuran entre los presuntos clientes de la red. Las pesquisas policiales que habían comenzado el pasado mes de enero con una primera fase de la operación supusieron la desarticulación de la rama española de esta organización criminal. En esta primera fase se constató la inscripción fraudulenta de 1.600 personas en el registro tras comprobar la implicación del personal sanitario que introducía a las personas no vacunadas que obtendrían un código QR para conseguir el certificado de la pauta completa contra el COVID. Se suman nuevos sanitarios implicados y 600 personas que habrían sido vacunadas de forma ficticia.
colectivo antivacuna. Dice, concluida la primera fase de la operación, los agentes prosiguieron con la investigación para identificar a los nuevos implicados. Las pesquisas han llevado al arresto de 4 personas más que actuaban como intermediarios de la red criminal. Entre los detenidos se encuentra una mujer que ataba a empresarios de diferentes partes del territorio nacional y a otros colectivos antivacunas y de carácter negacionista. Asimismo, también funcionando como intermediarios, los otros 3 arrestados llegaron a captar 600 clientes para que fuesen registrados ilegalmente como vacunados. Recordad que esta gente te cobran, ¿vale? Recordad que esta gente lo hacen gratis, te cobran, ¿vale? Si alguien quiere que me vacune por él para obtener el certificado, lo hago por 400 euros al mes para mi pensión. Ya ves, David. Además, la investigación policial ha contrastado la utilización ilícita de otras claves distintas a las investigadas en la fase anterior, con la que se habrían registrado estos nuevos clientes. Esta fase, denominada Operación Jenner, está basada, por lo tanto, en la importancia y gravedad de la entrada legal en el Registro Nacional de Vacunación para escribir como vacunados a personas que no lo están. Hasta el momento, la investigación suma, por lo tanto, 11 personas detenidas como presuntas responsables de delito de falsedad documental y contra la salud pública, acumulando un total de 2.200 investigados por haber obtenido pasaporte COVID de forma fraudulenta. La operación iniciada con una primera fase en la que se logró determinar la realización de la relación con organizaciones francesas por la falsificación de códigos QR continúa abierta con la última tercera fase centrada en realizar detención a los principales miembros de la organización. O sea, básicamente una organización criminal que se dedica a decir que te han puesto la vacuna y te registran en el Registro Nacional de Vacunación y ya está, ¿vale? O sea, si no te quieres vacunar, no te vacunes. Nadie te obliga, ¿vale? Pero hay incentivos para que te vacunes, que es diferente a obligarte, ¿vale? Es diferente a obligarte. Yo, para mí que les metan un puro que te cagas. O sea, todos los insolidarios que no se han vacunado, por mí que les metan un puro de locos, ¿vale? Porque tú no te quieres vacunar, ok, pero no seas tan mierda como para hacerte pasar con una persona vacunada para poder disfrutar de las ventajas de estar vacunado, que ya, por cierto, no hay, pero bueno. En fin, siguiente noticia. El gobierno ya tiene una respuesta para las empresas que no logran encontrar talento. Páguenles más. O sea, básicamente, esto lo traigo porque parece mentira que el gobierno tenga que venir a explicarlo. Oye, no lográis encontrar talento en plan, yo qué sé, trabajadores de cualquier tipo. Ayer hablamos de los camareros. ¿No encontráis trabajadores que quieran cobrar 400 euros por 12 horas? Pues lo mismo deberíais pagarle más. Y dice, ay, va, y que va, cómo se va a pagar, no sé qué, no se puede, ¿vale? Dice, la falta de trabajadores en determinados sectores de nuestro país preocupa a empresarios y el gobierno. Según el dato del Instituto Nacional de Estadística, en España hay 109.000 vacantes sin cubrir, que ya son. Una parte importante de ellas en sectores como el hostelero, el agrario o la construcción. Ante la circunstancia, el Ministerio de Trabajo decidió reunirse este lunes con los agentes sociales para analizar las causas de este fenómeno y la primera conclusión a la que llegaron es que el principal problema, que no único, radica en los bajos sueldos y las malas condiciones laborales, según informan tanto el secretario de Empleo, bla, bla. Páguenles más. La solución para que estos sectores atraigan trabajadores, por tanto, pasa porque las empresas mejoren las condiciones laborales de sus vacantes, tanto en sueldos como en horarios. Para ello, además de que el mensaje cale entre las campañas españolas, los sindicatos sugieren que intensifique la inspección del Ministerio de Trabajo sobre las condiciones laborales de las ofertas de empleo para asegurarse de que cumplen los mínimos establecidos por la ley. Algunas de las vacantes que están produciendo en territorios concretos y en sectores como la hostelería tienen que ver con que no se paga lo suficiente, no hay descansos. Las jornadas son agotadoras y los trabajadores no pueden conciliar la vida laboral, personal y laboral. Recuerdo... Hostia, tú, qué pesado. Vamos a poner un vídeo. Yo recuerdo que en una de las empresas en las que yo estuve trabajando, los contratos eran de auxiliar administrativo y cosas así a todo el mundo, ¿vale? Tenía, pues, 30 auxiliares administrativos una empresa, ¿vale? Una empresa de 50 trabajadores. Tenía 30 auxiliares administrativos, era una locura, ¿vale? ¿Para qué? Para pagarte lo mínimo, por convenio. 1.000 pavetes y fuera, para tu casa, ¿vale? Aunque fueras director de no sé qué, responsable de no sé cuánto, jefe de no sé qué, ¿vale? Todo era auxiliar administrativo y a tomar por culo. Haciendo horas extras y te pagaban un bocata si hacías horas extras. Por ejemplo, ahí me decían, vente a las 7 de la mañana que hay que descargar un camión. Y estabas 2 horas descargando un camión que venía de China con material, lo descargabas y te daban un bocata. Te pagaban por un bocata, en serio, un almuerzo, ¿vale? Que vale 5 o 6 euros, pues ya está. Por 2 horas descargando un camión sudado. O sea, eso que estás diciendo es denunciable. No, sí, lo sé. Lo hablo porque a mí lo que me hubiera gustado, yo necesitaba ese trabajo y me daba miedo denunciarlo, ¿vale? Pero a mí lo que me hubiera gustado es que se hubiera pasado una puta inspección de trabajo, tío. Y hubiera dicho, vamos a ver, enséñame los contratos de todos los trabajadores. O que directamente eso está informatizado, tío. Una empresa que tiene 30 auxiliares administrativos y este tipo de historias, macho, o que ficha tales horas, ¿sabes? Que hacía varias cosas ilegales, pero que estaba todo informatizado. No saltaran las alarmas en el Ministerio de Trabajo, tío. Esa empresa sigue abierta y esa empresa sigue con los trabajadores al mismo nivel. O sea que... No entiendo por qué no se informatiza. Lo mismo no hace falta más inspector de trabajo. Lo mismo hace falta informatizar más los procesos. No depender de que una persona se fije en esa empresa y vaya por ella, sino que salten las alarmas. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pilladita! Y ya está. ¿Me entiendes?
Hay un buzón de dependencia de inspección de trabajo que es anónimo. Sí, Conde. Varios trabajadores de la empresa rellenaron el informe del anónimo de denuncias y nunca vino nadie. Existir existe. Tú pones denuncia anónima Ministerio de Trabajo en Google y te sale, ¿vale? Simplemente rellena unas casillas, pone todos los datos que tú quieras poner. Y, pero buenas a Kark, y nunca vino nadie, ¿vale? Que lo sepáis, que nunca vino nadie. Vale. Pues vaya fraude, sí. Creo que yo sepa, que yo tenga constancia, se pusieron 3 o 4, ¿vale? Pero nunca vino nadie. Lo mismo, tardaban años en venir, están saturados, no lo sé. En fin, siguiente noticia y me quedan 3. Prácticamente voy a terminar una hora, ¿eh, cabrones? Que decíais que no era capaz y míralo. Vale, los ladrones de pequeños hurtos con numerosas reincidencias podrán ir a la cárcel. Vale, ¿por qué traigo esto? Porque en España es conocido una tendencia de ladrones, sobre todo Madrid, Barcelona y tal, pero en otras ciudades también pasa, que la gente hace pequeños hurtos, pero no tienen castigo por ir a la cárcel. Estamos hablando de carteristas, de gente que roba en el metro, bandas organizadas en los centros turísticos de las ciudades que roban, los pillan, los cogen, están unas horas en la comisaría y se piran, ¿vale? Esto es, para la gente que trabaja en los cuerpos de policía, esto es el día a día, ¿vale? El día a día. Son conocidos, están fichadísimos, pero no pueden hacer nada porque no acumulan penas para ir a la cárcel. Son pequeñas faltas, ¿vale? Y como se declaran insolventes, no pueden devolver nada. Punto, ¿vale? Dice el Congreso, a raíz de un acuerdo entre el PSOE y PDCAT, al que previsiblemente se unirán más grupos, cambiará el Código Penal por medio de una ley destinada a combatir el terrorismo. Ya sabéis que con la excusa de vamos a combatir el terrorismo puedes cambiar cualquier ley, ¿no? Es una cosa un poco rara. Dice, es una ley importante, muy técnica, pero importante. Se va a producir un cambio que nada tiene que ver. La norma sobre la que la Unión Europea está metiendo prisa y más aún el gobierno con el fin de evitar sanciones, alude a la propuesta en marcha de una batería destacada de normas para facilitar el acceso. Está fatal redactada la noticia, tío. Esto está traducido seguramente del inglés directamente o algo así. El periódico.com, madre mía, tú, contratad a alguien, por favor. Batería destacada de normas para facilitar el acceso a la información financiera que ayude a la prevención, detención, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales. Para que se entienda mejor. Sí, por favor. Es una norma encaminada a afinar la lucha contra la financiación de, sobre todo, células terroristas. El PDCAT, fíjate tú, ¿me estás hablando de células terroristas? Y el titular por el que yo he entrado es por el que los pequeños hurtos pueden acumular cárcel, ¿vale? El PDCAT, como ya ha hecho otras tramitaciones parlamentarias, incluyó la semana pasada una enmienda para modificar el Código Penal e endurecer así el castigo a quienes cometan pequeños hurtos con reincidencia o multireincidencia. El diputado de la formación catalana, Genís Boadella, ha explicado... Es que esto de aquí abajo, madre mía, un culo. Ah, no, varices. Hostia, tú. Me está saliendo un culo ahí, tío. Ha explicado por qué iba a tramitar con celeridad. Les ha salido bien la apuesta, desde luego, mejor que a Vox, que justo este martes lleva al pleno la toma de consideración de una ley que persigue exactamente lo mismo. El portavoz de la formación catalán, Ferran Bel, se ha pronunciado con ironía al respecto. Dice, nosotros trabajamos, otros recurren al populismo, ha dicho en referencia a la iniciativa de las siglas del presidente Santiago Abascal. De hecho, el PDCAT discretamente ha tenido diversos contactos con el Ministerio de Justicia y con el Grupo Socialista para conseguir el objetivo. No se va a materializar tal y como constaba la enmienda, pero la propuesta original ha servido de base de un texto alternativo pactado ya. Bel ha expresado su optimismo acerca de lo más probable adhesión de otras formaciones. El cambio en el Código Penal figurará en una disposición adicional del ente terrorista al que el rango de la orgánica permite tocar, bla, bla, bla. Voy a ver el punto donde dice esto, macho, porque está hablando de otras cosas que no es lo del titular. Dice, la idea es endurecer el castigo a quienes cometan pequeños hurtos con reincidencia y multireincidencia, algo que el PDCAT considera que satisface una reivindicación histórica de muchos ayuntamientos y ciudades grandes y medianas y de muchas asociaciones comerciales, empresariales y turísticas, en palabras de Boadella, difundidas por la formación a través del comunicado enviado a los medios. O sea, que yo tengo entendido, ¿vale?, que aunque no llevan cárcel, ¿vale?, la cárcel lo mismo no es la solución. La mayoría de estos... no sé si decir la mayoría porque no tengo el dato. Me he colado, no debo decir mayoría. Sé que algunos de estos y algunas de estas carteristas, sobre todo vamos a pensar en carteristas, este tipo de hurto, ¿vale? Son inmigrantes que tienen permiso de residencia. Y tengo entendido que por un delito de este tipo te quitan el permiso de residencia y se procede a la extradición a tu país, ¿vale? Esto tengo entendido que es así. Tendríamos que informarnos más profundamente, pero por conocimiento que tengo un poco de mi entorno, me quiere sonar que todo inmigrante que cometa, lo digo para que no caigamos en el populismo de vienen los inmigrantes a delinquir. Cuidado, que si delinquen, le quitan el permiso de residencia y los expulsan, ¿vale? Y no se le puede volver a dejar entrar. O sea,
Al menos así lo tengo entendido. Lo digo porque el mensaje populista que suele calar es el contrario. Que no les pasa nada, que no les pasa nada. La mayoría que no les pasa nada porque ya son españoles. ¿Vale? Si cualquier persona intenta hacer lo mismo, es un delito, dice Rixa. Bueno, si robas menos de no sé cuánto, creo que no, ¿eh? O sea que es lo mismo para todo el mundo. La ley es igual para todos igual. Lo que pasa es que ellos se declaran insolventes, ¿vale? La cosa es que ellos se declaran insolventes. La mayoría también, de hecho, son mafias que viven todos juntos en pisos, que están coordinados, tienen zonas para robar, conocen las mecánicas, en fin. ¿Vale? Dice... comunicado en el que se elogia que gracias a la enmienda acordada el Código Penal verá reforzada su máxima su capacidad intimidatoria y disuasoria. Más adelante la rueda de prensa, acompañado de Bel, el diputado Boabela, ha concretado que el alcance de la modificación, que el castigo por hurtos por debajo de 400 euros sea de penas de cárcel entre 6 y 18 meses si hay reincidencia. Si hay reincidencia, no nos interesa que vosotros os acusen de haber robado un chorizo, ¿vale? Que cuesta 30 euros porque es muy bueno, es muy caro, y os metan en la cárcel, ¿vale? No. Es reincidencia, ¿vale? Los supuestos de la norma, dice, la justificación de la enmienda aporta una contextualización más completa. Indica que en muchas ocasiones los autores de los delitos son identificados y detenidos, pero quedan después en libertad tras imponerse una pena de multa que pueden asumir fácilmente con la comisión de nuevos hurtos y acciones delictivas en el periodo transcurrido desde el inicial de la detención hasta que se celebra el juicio. Y como la justicia acumula demoras, el tiempo va pasando sin que se actúe contra el presunto delincuente. Esto habría que hablar con alguien experto en esto, ¿vale? Pero en principio... creo que está bastante bien que la reincidencia lleve pena de cárcel. Pero creo que la norma... a mí me parece que esta gente no está adaptada bien en sociedad y este es el problema, ¿no? Que cuando salgan de la cárcel tú le metes lo máximo 18 meses de cárcel y va a volver a salir. Y va a volver a incidir. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Y qué te pide el cuerpo? Mandarlos a tomar por culo, ¿vale? Meterlos en una gulag para que no vuelvan a tocar los huevos a la sociedad y a la gente normal que no quiere que les roben. O ponerle una tobillera, ¿vale? Y que la tobillera indique 24/7 dónde está esa persona para que si pasa lo que sea, se tenga su posicionamiento GPS y todo el rollo, ¿no? Pero ya está montando en estados vigilados, en estados totalitarios, en estados autoritarios, en estados nazis y toda esta mierda. Pero es que te sale solo y yo lo entiendo. La gente que se pone un poquito nazi cuando ve estas cosas y que ve que no puede solucionarlo y dice, es que hay que ponerse un poquito nazi. ¡Ay, las libertades! ¿Vale? Nos gustan en nosotros, pero no nos gustan en la gente que nos hace daño, ¿no? Entonces, claro, es un mensaje complicado este, ¿vale? Dice Lufe Gabel, la cárcel pueden conseguir contactos para robar mejor. Es que yo no estoy de acuerdo que la cárcel sea la solución, ¿eh? Hay que intentar que se reinserten de alguna manera. No sé si la cárcel es la solución, ¿eh? Porque ya te digo que si una persona que no tiene nada, que vive en un piso con 14 personas más, teniendo que salir todos los días a robar para tener dinero para comer, esa persona la metes en la cárcel a pensión completa, a la sombra, tranquilamente, y con como máximo un compañero de celda, uno. Yo creo que esa persona vive mejor en la cárcel. Por tanto, lo mismo no le estás enseñando nada, ¿no? La reeducación es muy compleja y la cárcel solo están encerrados, no es solución. Ya, por eso digo que creo que habría que crear un proceso, supongo que ya existe, un proceso de reinserción en la sociedad más completo, ¿no? Que estuviera avalado, ¿no? En fin, me quedan dos noticias, vamos con la primera. Son dos noticias relacionadas con videojuegos y vamos a dedicar esta al V-Rising, que ya lo estamos jugando en el canal. Es un juego tremendamente interesante, en el cual yo he creado un servidor privado porque este juego tiene online, ¿vale? Pero yo he decidido jugarlo como si fuera un Valheim. Es decir, yo creo una partida privada, la gente entra en esa partida y podemos jugar juntos, crear un castillo, ir por ahí a matar bosses y tal y cual, ¿no? Es bastante más divertido que para mí que estar en una partida multijugador en el que hay gente por todas partes y tal, ¿vale? Dice, V-Rising supera las 500.000 unidades vendidas. Buenas noticias, porque me parece que es un buen juego. Dice, el juego de supervivencia V-Rising desarrollado por Stunlock Studios ha conseguido vender 500.000 copias en poco más de dos días, según ha anunciado el estudio sueco. Además son suecos. V-Rising se puso a la venta el 17 de mayo mediante el acceso anticipado a Steam y su desarrollo hasta alcanzar la versión 1.0 que se prolongará durante los próximos 12 meses. V-Rising pone al jugador en la piel de un vampiro, debilitado tras siglos de letargo. Nuestro protagonista tiene como objetivo reconstruir su castillo y transformar a humanos en sirvientes para instaurar un imperio vampírico. Pero antes hay que salir de caza en busca de sangre y estar atento al abrasador a luz solar. Los jugadores pueden viajar por el mundo V-Rising solo o en modo cooperativo.
Y hasta ya no hay nada más, ¿vale? La noticia es que ha vendido 500.000 unidades. ¿Os acordáis cuando salió Valheim que cada dos semanas teníamos una noticia de ha vendido 1 millón, ha vendido 3 millones, ha vendido 7 millones? ¿Vale? Valheim vendió por castigo. Pues yo espero que este juego, que es un buen juego, y me parece que está bastante sólido, está bastante bien hecho, sigue una tendencia similar. Me agradaría que este tipo de juegos fueran recompensados. La supervivencia, ya sea en modo Valheim, ya sea en modo vampiro, me da igual. Me gustaría que fuera recompensado, ¿vale? En fin. Vamos con la última noticia, que dice El Señor de los Anillos, The Lord of the Rings, Gollum. Estará disponible el 1 de septiembre. El juego que no pidió nadie nunca. Un juego de Gollum. Lo miraré con curiosidad, sinceramente. Pero, ¿de qué cojones va el juego de Gollum? ¿Es un juego de infiltración? ¿Es un juego de historia? ¿Es un juego de combate? ¿Qué? ¿Gollum, tío? O sea, no lo sé. Dice el editor Nacon y el desarrollador Daedalic Entertainment han comunicado que The Lord of the Rings Gollum se pondrá a la venta el 1 de septiembre en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series y PC mediante Steam. O sea, que es posible que salga en Xbox Game Pass también, ¿vale? La versión para Nintendo Switch llegará a lo largo del 2022. A pesar de que se ambientan en épocas diferentes, la fecha de lanzamiento elegida no parece casual si tenemos en cuenta que un día después Prime Video estrenará la serie del Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder. The Lord of the Rings Gollum basa su historia en la saga literaria del Señor de los Anillos y las aventuras de Gollum, un personaje originalmente conocido como Sméagol, durante los primeros capítulos de la Comunidad del Anillo. Después de perder el anillo, bla, bla. ¿Pero qué es lo que me va a contar? Para sobrevivir a los peligros y desafíos que le esperan durante la travesía de la Tierra Media, Gollum tiene que usar el sigilo, la agilidad y la astucia, así como su capacidad de escalar, saltar y agarrarse para sortear peligros. O sea, es como un Tomb Raider. O alcanzar posiciones favorables. Además, hay que tener en cuenta que la mente de Gollum habita un segundo ego, Sméagol. Esa personalidad se considera bondadosa, pues aún recuerda conceptos como la amistad y el amor. Por su parte, Gollum es un ser maligno, un esclavo del anillo que mataría por tenerlo de nuevo. Los jugadores deberán decidir quién toma el control, Gollum o Sméagol. Cada una de las dos personalidades tiene una serie de ventajas a la hora de tomar decisiones. Además, hay que tener en cuenta que las elecciones acarrean una serie de consecuencias. Cuando no basta con escapar y haya que entrar en combate, Gollum es capaz de eliminar enemigos descuidados o deshacerse de ellos por medio de más creativos y ruines, que incluye las trampas y el uso de diferentes elementos que pueden encontrar en los escenarios. Así, ahora resulta que Gollum va a ser un trampero. Bueno, The Lord of the Rings Gollum ha recibido una fecha de lanzamiento sin dejarse ver con un nuevo tráiler. Lo que sí tenemos son una serie de capturas que han servido para amenizar la noticia. Veremos si a lo largo de las próximas semanas el juego asoma la patita en algún evento. Pues aquí tenéis una imagen, tíos. Gráficamente me parece bastante malo, la verdad. Bastante malo. O sea, yo lo que estoy viendo, esta imagen es bastante mala. El juego de luces y sombra, textura, me parece horrible. Con una cámara, además, con una lente aberrante, está creando aberraciones. Vemos aquí un bicho que no sé qué bicho parece. Esto parece una especie de ciudad élfica, pero muy rara. Gollum, el modelado de Gollum me parece horrible. O sea, no sé qué estoy viendo. Esto no sé, tíos. A ver, voy a poner otra imagen por si acaso. No sé, tío, lo que estoy viendo yo aquí. Gollum está aquí abajo. Es este chiquitico. No sé, esto parece... Tiene una neblina grisácea, como muy poco contraste. Todo el rato. A ver esto. Gollum está aquí. Es como si tuviera un aspecto cartoon. Un poco cartoon todo, ¿no? Con la luz del día se ve un poco mejor, pero sigue teniendo una lente muy aberrante, supongo creada para la captura de pantalla. Esto sí que parece élfico. Pues parece el típico juego de sigilo de infiltración en el que se han inventado completamente toda la historia para que tengas un... Ya digo, el juego que nadie pidió nunca, ¿no? Esa imagen me recuerda a la portada de juego de los 90. Sí, sí, totalmente. Y encima el logo feo, 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 ¿eh? Por eso digo que es el juego que no pidió nadie. No entiendo de qué va esto. Veremos a ver por dónde nos salen. Gente, lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias a todos los que habéis estado en el directito de hoy. Nos vemos luego a las 4. Un besito a todos. Hoy toca Icarus y algo más, supongo, porque Simbos ha prometido darme caña con la panificadora. Gente, nos vemos luego. 1 horita 6 minutos. No está mal, ¿eh? No está mal. Besito, gente. Feliz mañana. ¡Chao!